Talcahuano y nuestros niños están viviendo profundos cambios en educación. Y estos cambios tienen que ver con mejoras en la infraestructura y el uso de nuevas tecnologías. ¿Y cómo entregamos a nuestros niños una educación integral, basada en equidad y calidad? Talcahuano se la juega por la educación inclusiva. Porque además de lo anterior, ponemos día a día todo el corazón en lo que hacemos. Calles, muelles, jardines, escuelas, cerros, comercio, grandes proyectos o pequeñas obras, pero principalmente personas, choreros de corazón. Eso es Talcahuano. 21 plazas activas fueron instaladas en diversos puntos de Talcahuano. Política saludable que tiene como objetivo acercar el deporte, el esparcimiento al aire libre y fomentar la vida sana en un entorno familiar. Las plazas activas además fortalecen la convivencia barrial, una vocación permanente de la municipalidad de Talcahuano. Todos juntos avanzamos para construir un futuro mejor. Con el orgullo del chorero, de su historia y esfuerzo, está quedando lindo Talcahuano. Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa Talcahuano 2.0 dedicado a todas las informaciones de la Comuna Puerto. Comenzamos comentándoles que 17 de un total de 22 cámaras de televigilancia fueron inauguradas en Talcahuano, las que están distribuidas en puntos neurálgicos de la ciudad y que permitirán tener un control más efectivo por parte de carabineros de los hechos delictuales en la ciudad Puerto. Revisemos la nota. La seguridad es un tema prioritario en Talcahuano. Es por eso que fueron inauguradas 17 cámaras de televigilancia de un total de 22, las que están distribuidas en puntos claves de la comuna. Permitirán un control más efectivo de los hechos delictuales por parte de carabineros. Mira, que más que un avance en tecnología, es un apoyo al servicio policial y a la comunidad. Hoy día manteníamos nuestro dispositivo en el sector céntrico, que trataban de cubrir con la mayor eficacia el sector territorial. Pero hoy día, con las 22 cámaras que se van a implementar, hoy día podemos tener ojos sin mantener la presencia en muchas partes más de la comuna. Para reforzar la labor que ejercen dentro del plan cuadrante en la comuna, que se complementa con el objetivo del municipio en políticas de prevención y control, es por eso que el llamado es trabajar también junto a los vecinos. Hemos avanzado notablemente, con tecnología estamos contribuyendo a que en definitiva la acción de carabineros sea mucho más eficiente, mucho más eficaz y por lo tanto dando pasos sustantivos en la construcción de una ciudad más segura que permita la tranquilidad a los habitantes y a todos los emprendedores de Talcahuano, que aquellos que quieran cometer actos delictuales van a tener serias dificultades y van a ser aprehendidos si es que insistieran en este proceso. Los sistemas de control y operaciones están ubicados en la prefectura de Carabineros y en su puesta en marcha entregaron buenos resultados en dos procedimientos en que las cámaras detectaron hechos delictuales para la detención de los delincuentes. Pero además esto se integra con el sistema de mejoramiento de toda la iluminación pública de Talcahuano, con las políticas de prevención en el área comunitaria, en el área psicosocial y también en el área del apoyo al control que tiene el municipio, el reforzamiento de las labores de inspección municipal entre tantas líneas, de manera que es un avance que además se lee en el contexto del conjunto de la intervención que está haciendo la Municipalidad de Talcahuano. El radio de operación parte en San Vicente, en calle La Marina, para continuar en la rotonda de Cementos Bío Bío. Luego pasa a la población Gaete para llegar al centro de la ciudad por calle Valdivia y así cubrir también las calles Blanco, Encalada y Colón. Y atención a la siguiente información, Talcahuano es la primera comuna de la zona en realizar la instalación del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, órgano que además es asesor de la municipalidad presidido por el alcalde Gastón Saavedra. Su objetivo es asegurar la participación de la comunidad local a través de sus 17 integrantes. Revisemos esta información. Talcahuano es la primera comuna en instalar un Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, un órgano asesor del municipio de carácter consultivo y presidido por el alcalde, en donde se asegura la participación de la comunidad local en temas de importancia y en la toma de decisiones. Estoy orgulloso de estar en este consejo y luchar por Talcahuano y también por la población indígena mapuche. Una nueva experiencia de trabajo y con mucha gana y mucho orgullo voy a trabajar para Talcahuano y apoyar, yo creo, en un pequeño grano de arena a nuestro alcalde.
Fueron 17 los integrantes elegidos para representar a la comunidad, pertenecientes a juntas de vecinos y gremios, quienes prometieron su compromiso con todos los choreros para plantear sus problemas de cerca y también darles solución. Es por eso que escogieron a su vicepresidenta. Esta municipalidad y este alcalde está dispuesto a trabajar con la ciudadanía, porque por eso yo creo que es uno de los primeros consejos que se formaron aquí en Chile. Así que por eso estoy contenta con el municipio, estoy contenta con este alcalde, porque está trabajando por su gente. Todos ellos se reunirán 4 veces por año para abrir los canales de participación y de integración de los representantes de la comunidad de los diferentes ámbitos en que se desarrolla el quehacer social en Talcahuano. Un trabajo arduo que los consejeros pretenden cumplir. Un objetivo muy importante, primero para el municipio, para el alcalde, en la cual su política es la participación ciudadana, donde tengan representatividad el máximo de las organizaciones civiles de la comuna, y a su vez tengan su forma de expresión. Para ello es importante para el municipio, para el alcalde y para la comuna de Talcahuano, por supuesto, que es la que esperaba de que realmente estuviesen en un consejo la representatividad. Vamos a hacer todo un esfuerzo por homologar el conocimiento, la información. Vamos a darle a conocer a ellos todo lo que son el plan de desarrollo comunitario, el plan de desarrollo económico, todo lo que es el programa 2020, el plan regulador en las condiciones en que hoy día está, en fin, que conozcan todo lo que Talcahuano tiene como instrumental de participación social, porque todas las cosas acá se han hecho así, pero es bueno que este consejo que viene entrando conozca todo para que haya un mejor proceder por parte de ellos. Un consejo que recién se estrena y que es parte de la organización de toda la comunidad, ya que Talcahuano sabe que debe contar con la ayuda de todos para seguir con su progreso. Esta noticia tiene felices a los choreros, ya que cuentan con un retén móvil en el sector de Medio Camino. Como una respuesta a la solicitud de la comunidad, se trata de una medida provisoria luego de que los vecinos presentaran 4.000 firmas para que se implemente un cuartel policial. Revisemos esta información. A petición de la comunidad se instaló un retén móvil en Medio Camino, específicamente en Diego Portales 1 y 2, además del sector El Guindo. Una respuesta a sus requerimientos, ya que para sus vecinos es de gran importancia aumentar la seguridad. Mucha droga y mucha delincuencia. Y eso es lo que pedimos, porque haya más retén, más carabineros. ¿Dónde quejar? Un trabajo muy fuerte con la municipalidad de Talcahuano, ¿no es cierto?, y con carabineros e investigaciones, para erradicar una vez por todas el tema de la delincuencia y de la droga de la población, porque aquí, como ustedes ven, somos personas casi puros adultos mayores, niños que tenemos en nuestra población, y ya queremos que una vez por todas este no sea el patio trasero de nuestra población. Se trata de un plan de intervención gestionado por el municipio, Seguridad Ciudadana y Carabineros. Una medida provisoria luego de la presentación de 4.000 firmas de las juntas de vecinos de Medio Camino que solicitan un cuartel policial. A petición tanto de las juntas de vecinos que se reunieron a través del gobernador y el señor alcalde, se puso en práctica un plan de intervención en la comunidad a través de la dispositivo, la patrulla de intervención policial de Carabineros de la Prefectura de Talcahuano, en la cual nosotros se mantienen dispositivos policiales en la zona, efectuando control de identidad, efectuando fiscalizaciones locales de alcoholes y una serie de otras acciones con el fin de controlar la población y dar una sensación de más de tranquilidad al sector. Este retén funcionará desde las 8 de la mañana hasta las 21:30 horas y rotará en los diferentes sectores. Allí los vecinos podrán realizar sus denuncias cerca de sus domicilios. La presencia de este retén móvil ayuda mucho y permite que haya una presencia de carabineros en el sector, lo que trae tranquilidad a nuestros habitantes y familias. Por tanto, se cumple el primer paso. Eso significa que vamos a seguir insistiendo en la demanda general de 2 cuarteles de carabineros para Talcahuano, uno en Los Cerros y otro aquí en el sector de Medio Camino. Una manera de mejorar la seguridad de los habitantes de Talcahuano, acciones que ya se concretan con las cámaras de televigilancia, el cambio total de luminarias, la dotación de vehículos con personal municipal y con la incorporación de este retén. Hoy, Talcahuano y nuestros niños están viviendo profundos cambios en educación. Y estos cambios tienen que ver con mejoras en la infraestructura y el uso de nuevas tecnologías. ¿Y cómo entregamos a nuestros niños una educación integral, basada en equidad y calidad? Talcahuano se la juega por la educación inclusiva.
porque además de lo anterior, ponemos día a día todo el corazón en lo que hacemos. Calles, muelles, jardines, escuelas, cerros, comercio, grandes proyectos o pequeñas obras, pero principalmente personas, choreros de corazón. Eso es Talcahuano. Con el objetivo de fortalecer la educación pública de Talcahuano y premiar el esfuerzo académico y familiar, la municipalidad entregó a 300 estudiantes de cuarto básico, con los mejores promedios de cada curso, un moderno computador portátil que desde ahora los acompaña en su desarrollo personal. Todos juntos avanzamos para construir un futuro mejor. Con el orgullo del chorero, de su historia y esfuerzo, está quedando lindo Talcahuano. Cambiamos de información. Una de las obras emblemáticas para este 2013 son los ejes cívicos en el centro de Talcahuano. Se trata de la remodelación de las principales avenidas de la comuna Puerto, que contemplan la nivelación de las calzadas y las aceras, inversión que supera los 2.000 millones de pesos. Veamos los detalles. Ya se trabaja en la construcción de los ejes cívicos en el centro de Talcahuano. Se trata de una de las obras emblemáticas proyectadas para el 2013 en la ciudad Puerto y que remodelará completamente las calles Sargento Aldea, Bulnes, San Martín, Aníbal Pinto y Maipú mediante la nivelación de calzadas y aceras. Su inversión es de más de 2.000 millones de pesos y considera además la construcción de un nuevo sistema de aguas lluvias, el soterramiento del sistema eléctrico y de comunicaciones, paisajismo y mobiliario urbano, que se complementará con la nueva Plaza de Armas Arturo Prat. El tiempo total de ejecución del proyecto son 300 días. En esta primera etapa se cierra esta calle con todos los permisos correspondientes, ¿no es cierto?, para poder ejecutar las obras y, como les decía anteriormente, con la reposición de la evacuación de aguas lluvias. Después, el cierre de esta calzada para poder posibilitar el tránsito por una vía y después la nivelación y reposición de lo que es el pavimento. La calzada de vehicular se va a tomar con adocreto y todo lo que es aceras. Al mismo nivel se reponen pavimentos de las mismas características y tipología de lo que son las de la plaza. Lo otro re importante de este proyecto es que se va a soterrar todo el tendido eléctrico, por lo tanto nos va a dar una mayor limpieza espacial. Y al nivelar las calles se va a producir una extensión del centro de la plaza hacia estos cuatro costados. El objetivo es que la ciudad continúe con su desarrollo urbanístico que revitalizará la histórica ciudad. Bueno, esto es parte del mejoramiento del centro histórico de la ciudad de Talcahuano. Plaza de Armas, luego los bulevares Bulnes, Sargento Aldea, Aníbal Pinto, San Martín, y con ello vamos a permitir que el piso de estos bulevares quede en óptimas condiciones, que la evacuación de las aguas lluvias se resolucione, que este era un problema endémico de la ciudad, resolver estos problemas, atraer por lo tanto la gente al centro de la ciudad y dejar este lugar asequible en términos de los ciudadanos a la ciudad de Talcahuano. Así que contento por este proyecto que va a tener 300 días de ejecución y esperamos que la ciudadanía nos comprenda y apoye en este proceso que va a tener esa cantidad de días, pero que al final de este trabajo va a dejar la ciudad de Talcahuano hermosa con su centro histórico absolutamente repuesto para la gente del puerto. El proyecto se complementará con toda la remodelación del borde costero que comienza en La Poza, la nueva Plaza de Armas, la construcción del edificio consistorial y la recuperación del Teatro Dante. Cuenta con 300 días de plazo para su ejecución y generará diversos cortes de tránsito en las calles intervenidas. En informaciones vinculadas con la reconstrucción, con el objetivo de seguir estrechando lazos y mejorar sus instrumentos de conocimiento, representantes de la Oficina de Desastres del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sostuvieron un encuentro con el alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra. La idea es contribuir al desempeño de las municipalidades en la reducción de riesgos y también los desastres. Revisemos la nota. Estar preparados para futuras emergencias es un trabajo en que debe contribuir la comunidad y gestionarse desde los municipios. Es la idea de cómo se debe trabajar el conocimiento, según Rosendo Mesías, oficial nacional de desastre del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Conocieron el trabajo en reducción de desastres de Talcahuano hace un año, experiencia que tiene mucho que ver con lo realizado en Cuba. Es por eso que pretenden seguir estrechando lazos y así mejorar sus instrumentos de conocimiento. A ver, generado un instrumento de gestión local similar ha propiciado que el PNUD de
Chile, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Chile, y el de Cuba, hayan identificado la posibilidad de un intercambio entre Talcahuano y Cuba para conocer mutuamente el desarrollo de esta experiencia. En Cuba, desde el 2005, trabajan en conjunto con los municipios de manera de apoyar a los gobiernos para que tengan un trabajo más efectivo. La razón de ser es contribuir al desempeño de las municipalidades en la reducción de riesgos y desastres, pasar una cultura que sea capaz de prevenir el desastre y la vulnerabilidad del territorio, prepararse para tener así una respuesta efectiva en caso de alguna emergencia. Un trabajo que ya se realiza en Talcahuano con tres comunidades y con diferentes organizaciones, de manera de capacitarlos y proveerles de todo el material y la tecnología para su preparación. Ser anticipativos en todo esto, tener capacidad de entender que una ciudad tan compleja como Talcahuano tiene que tener preocupaciones mayores y por lo tanto inversión en desarrollo de proyectos que protejan y que controlen el riesgo en la ciudad y por tanto aseguren la vida todo lo que son el patrimonio de las personas en la ciudad. El objetivo es, al igual que en Cuba, contar con un centro de gestión del riesgo. Es por eso que Talcahuano está dispuesto a invertir en el desarrollo de proyectos para asegurar la vida y el patrimonio de esta ciudad. Atención a esta noticia. Tras el terremoto y tsunami de 2010, hasta la remodelada Plaza Arturo Prat de Talcahuano llegó el primer lustrabotas. Se trata de don Juan Antonio Bravo, cuya vida está llena de sorpresas y ya está de regreso en la comuna Puerto. Conozcamos su historia. Las plazas en cualquier lugar son características, un lugar de encuentro para muchos y en las que trabajan personajes históricos que son parte de nuestra cultura. Hace 2 meses que la Plaza de Armas Arturo Prat de Talcahuano fue remodelada. Hasta allí llegó el primer lustrabotas, luego del terremoto del 2010. Sí, una persona que además tiene toda una historia en Talcahuano, porque él estuvo acá del 73, 74 hasta los 80. Y después se fue porque, bueno, la ciudad ha ido cambiando. Además, él le fue bien por ahí, se obtuvo un premio, la Pollagol, 600 millones de pesos. Así que obviamente el trabajo de lustrabotas no era el principal, pero ha vuelto y espera volver con otro compañero. Nos interesa que se desarrolle acá esta actividad también en la plaza, porque creo que es una de las símbolos de identidad en el país, el lustrabotas, el organillero, en fin, todos los que son personajes históricos y populares en el país. Juan Antonio Bravo llegó hasta la plaza para lustrar zapatos. Trabajo que realizó aquí desde 1974 hasta 1980. Luego se trasladó a Concepción y hoy regresa a su querido puerto y es el primero en llegar hasta la renovada plaza. Yo estuve trabajando en los Cayos Carrera, en la cual tuve una rodada en el año 72 en Santiago, ¿no? Vine el 70 a correr aquí y me quebré ambas piernas. Entonces, como la justicia social es tan linda en este país, de repente uno queda desamparado de todas las cosas, ¿no? Y dije yo, bueno, voy a hacer un cajón y empecé a luchar aquí en Talcahuano. Me costó harto luchar mi primer par de zapatos, pero aquí mismo, donde estoy sentado. Y del 74 hasta el 80 trabajé aquí. Su historia está llena de sorpresas. En el año 2000 la fortuna lo favoreció y ganó un premio millonario de 600 millones de pesos, de lo que tomó conocimiento tiempo después de realizado el sorteo, ya que el boleto lo había olvidado. Sin embargo, el destino lo regresó a la comuna. Gracias a Dios, yo no tengo vicio, no fumo ni bebo. Las de oro que tengo en mi mano, la educación, alimentación y vestuario para mis hijos. Y en la cual hice inversiones. Regalé casa, regalé a la gente pobre también, porque me gusta estar con el medio. Y tengo una casa en la ciudad de Angol muy hermosa, de 800 metros cuadrados, que se la dejé a la mujer más linda del mundo. Tuve 9 años con ella, tengo 3 hijos con ella, chiquitito. Pero aquí estoy contento y feliz, gracias a Dios. En el 2013, lustrando zapatos aquí en la plaza de Talcahuano, que yo me siento muy orgulloso de haber estado alguna vez lustrando acá. Y por lo cuanto, lo demás, lo comí, lo bailado, nadie me lo ha quitado. Un oficio que rescata la identidad y cultura de nuestro país, que Talcahuano pretende preservar para su memoria histórica y el aprendizaje de las nuevas generaciones. Hoy, Talcahuano y nuestros niños están viviendo profundos cambios en educación,
Y estos cambios tienen que ver con mejoras en la infraestructura y el uso de nuevas tecnologías. ¿Y cómo entregamos a nuestros niños una educación integral, basada en equidad y calidad? Talcahuano se la juega por la educación inclusiva. Porque además de lo anterior, ponemos día a día todo el corazón en lo que hacemos. Sus calles, muelles, jardines, escuelas, cerros, comercio, grandes proyectos o pequeñas obras, pero principalmente personas, choreros de corazón. Eso es Talcahuano. 6,2 metros cuadrados de área verde por habitante suma Talcahuano a la fecha, acercándose a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Un decidido plan municipal ha permitido crecer fuertemente en este indicador en los últimos 2 años, bajo el lema Pintando de Verde la Ciudad. Todos juntos avanzamos para construir un futuro mejor. Con el orgullo del chorero, de su historia y esfuerzo, está quedando lindo Talcahuano. Y en informaciones deportivas, desde el 17 al 20 de enero en Iquique se realizará el primer campeonato de fútbol de adultos mayores y 20 jugadores de la comuna Puerto se preparan para así representar a Talcahuano. Se trata de integrantes de clubes de adultos mayores, funcionarios municipales, mutualistas y tripulantes. Son 20 jugadores los que se preparan para representar a la comuna Puerto en el primer campeonato de fútbol de adultos mayores, que se originó a través de Canadela y que se realizará desde el 17 al 20 de enero en Iquique. A ellos no les importa la edad, pero sí las ganas por practicar este deporte, una pasión que los une desde su niñez. Bueno, yo empecé jugando en la playa Rocuán. Los primeros pasos fueron jugando en arena. Arena a los 12 años. Y me gustó cuando le pegué a unas pelotas de goma, cuando salían las pelotas de goma, que tenían estrellitas. Y fue un regalo que me hicieron para la Pascua. ¿Cuántos años tiene usted? 67 años. ¿Y hace cuánto tiempo que practica? Puta, ya ponga usted más de 50 años. Empezamos como de 5 o 6 años a tocar la pelota. ¿Qué significa para usted participar en este campeonato? Para nosotros es un gran, ¿cuánto se llama?, logro llegar a este edad. Y más encima ir a un nacional de 60 años. Entonces yo creo que para nosotros es lo máximo ya. Esperamos que, no sé, pues si podemos llegar a los 70 años jugando, sería un gran logro. Lo importante es traer un buen logro. Ya, ojalá de que el hecho de que nosotros lo dirijamos allá, aparte de hacer una buena participación, traigamos algún título, que sería lo ideal. En el equipo participan jugadores de clubes de adultos mayores, funcionarios municipales, mutualistas y tripulantes. Una fusión de los mejores para quedarse con el campeonato. Llevamos un equipo que la edad es promedio está entre 65 y 70 años. Entonces, todavía ellos juegan, mantienen su actividad física en el fútbol y se mantienen también activos dentro de este deporte, que es la pasión de la multitud. Debo decir que este es el primer campeonato que se va a realizar a nivel nacional para esta categoría, mayores de 60 años. La verdad es que Canadela tiene campeonatos en todas las otras categorías, en todo competidor, senior, 35, 45, 50 y también del 55. Y este es el primer campeonato nacional que se va a efectuar para la categoría mayores de 60 años, lo cual para nosotros también es todo un hito. Razón por la cual fueron despedidos como unos grandes, ya que su responsabilidad es dejar a Talcahuano y la región del Biobío muy bien representada. Mira, contento por ellos, porque pueden aún divertirse, pasarla bien, compartir en un viaje y al mismo tiempo hacer lo que les gusta, jugar al fútbol con otros de su edad en un campeonato nacional. Así que los hemos apoyado con todo gusto, con el Consejo Local de Deportes y la Municipalidad, para que ellos puedan competir y más que compartir estos momentos en que ya la edad empieza a pasar la cuenta, pero también pueden hacer deporte y pasarlas bien. Talcahuano competirá en la Serie A con Iquique y Valparaíso, en tanto en la Serie B definirán Arica, Paipote y Copiapó. La Municipalidad de Talcahuano, a través del Consejo Local de Deportes, reconoció el desempeño y también el trabajo de los clubes campeones de diversas asociaciones y ligas de la comuna Puerto. Se trata de la entrega de implementos deportivos para seguir potenciando su labor. Veamos quiénes fueron reconocidos. Mejor evaluado.
Los clubes campeones de las diversas asociaciones y ligas de Talcahuano fueron reconocidos por la municipalidad a través del Consejo Local de Deportes por su trabajo y desempeño durante el año recién pasado. Se les entregaron implementos deportivos para seguir potenciando su labor, además de un aporte en dinero para que puedan disfrutar de una cena junto a dirigentes y sus familiares. Para nosotros es un tremendo orgullo que la alcaldía nos apoye día a día con gran esfuerzo, sé, porque es un pueblo que está en reconstrucción, por lo tanto, todas las lucas que puedan haber son viables para la reconstrucción y de a poquito van apoyándonos en el deporte, así que encuentro que, lo que cuando no hay nada y no llegan esto es un muy buen beneficio que incentiva a los deportistas y a la gente y a su familiar que vienen más atrás. Bueno, para nosotros es muy importante, ya que a nosotros lo realtece el club, el apoyo de la municipalidad, así a los jugadores le dan más ganas para jugar y yo pienso que es una bonita iniciativa de la municipalidad. Por tercer año consecutivo, el municipio y Colodir reconocen la tradición y el trabajo organizado a través de los clubes campeones, entre ellos el Club Deportivo Juventud Porteña, Asociación Deportiva de los Cerros, el Club Las Bahías, Unión Villa Ensenada, los Halcones Unidos, Manuel Valdebenito y los Cipreses. Es parte de una tradición que venimos desarrollando en Talcahuano en el ámbito deportivo durante los últimos años. Esta actividad constó de premiar a las organizaciones deportivas, campeonas de las diferentes ligas y campeonatos de actividades deportivas que se desarrollan en nuestra comuna. En este caso es el fútbol, ya que es la actividad que se desarrolla de forma sistemática y que tiene mayor impacto en nuestra comuna. Deporte en Talcahuano que se debe en gran parte al fútbol amateur. El objetivo es que puedan seguir jugando por la pasión que los une. Un estímulo y un reconocimiento por el trabajo anual de lograr campeonatos en las diferentes ligas en donde ellos participan. Pero junto con ello un aporte para el desarrollo de una cena en donde comparten y recargan las pilas para poder abordar el campeonato del año 2013. Pensamos que de esa forma también ayudamos al desarrollo organizacional del fútbol amateur en Talcahuano. Con este premio se pretende reafirmar el compromiso existente para seguir trabajando con una institución representativa que cuenta con todo el apoyo del municipio. Los competidores del campeonato BTR Oceánico Semana de la Vela Bio Bio 2013 Mundial Soto 40 y Regata del Verano y las 43 embarcaciones ya se están preparando para el certamen de primer nivel que se va a desarrollar en la Bahía de Talcahuano desde el 25 de enero al 2 de febrero. Revisemos la nota. Ya están en plena preparación en la explanada de la Marina Pública Felipe Cubillos de Talcahuano. Las embarcaciones y los competidores del campeonato BTR Oceánico Semana Vela Bio Bio 2013, Mundial Soto 40 y Regata del Verano, la cual congrega embarcaciones de diferentes modelos y características. Un certamen de primer nivel que traerá hasta la Bahía de Talcahuano a grandes exponentes de vela mayor desde el 25 al 2 de febrero. Un referente en el mundo para este deporte. Te cuento que el primer barco que llegó fue un brasileño ya hace casi 15 días atrás. Fue el primero y después empezaron a llegar el resto en forma masiva, algunos navegando, otros vía terrestre, con camiones especiales que lo requieren porque son embarcaciones de una condición física especial. En total 43 embarcaciones, de las cuales 15 son del tipo Soto 40, uno de ellos la Estampa del Viento, liderado por Miguel González, una embarcación nueva proveniente de Puerto Montt que compite por primera vez en Talcahuano. Justamente por eso nuestro programa Talcahuano 2.0 fue invitado a oficializar esta inauguración con su madrina, una tradición marinera para traer la buena suerte en su desempeño en la competencia. Talcahuano es una bahía muy interesante de poder navegar, es interesante estar aquí, es interesante participar del campeonato mundial de Soto 40 y por tanto lo que hemos hecho es traer un barco de la Argentina, un barco nuevo que se fue recientemente bautizado aquí en Talcahuano, en la marina de Felipe Cubillos, frente al Huáscar. Por lo tanto es muy emotivo estar en Talcahuano por primera vez, haber bautizado un barco acá, estar en una marina que nos trae una recuerdos muy lindos. Sus navegantes son de diferentes lugares de Chile y cuenta con exponentes a nivel mundial como el velerista olímpico Matías del Solar, quien se coronó tetracampeón en noviembre del Campeonato Nacional de Veleros La Cerquía 2012, uno de los más tradicionales de la náutica chilena, que se disputó frente a la isla Quiriquina.
Además de Alberto Tito González, quien se quedó con el Campeonato Nacional El Gis de Veleros 2012, que se desarrolló en Pucón con la participación de un centenar de deportistas. Se trata de una escuadra de gran experiencia y con la que pretende dejar en manos de chilenos el Mundial Soto 40. Súper contento, tenemos un buen equipo y tiempo suficiente, yo creo, para poder armar el equipo y entrenar y estar a punto para el 28, que es cuando comienza el campeonato. Y va a ser un gran evento y este es un gran lugar para navegar. Aquí ya hemos venido en otras clases los últimos dos años y la cancha regata que tiene este lugar es extraordinaria. Es una de las buenas canchas regata que hay en Chile, sobre todo pensando en el mar. El evento deportivo tendrá un escenario de primer nivel en la Bahía de Concepción, que alberga el puerto de Talcahuano y que destaca como una de las mejores canchas náuticas a nivel nacional. Un mundial que sorprenderá como el evento deportivo más grande realizado en la región del Biobío. Y este viernes 18 de enero se va a desarrollar el evento denominado Verano en tu Barrio a partir de las 3 de la tarde en el sector del estadio El Morro de Talcahuano, con actividades de baile entretenido, también fútbol playa y otros juegos infantiles para todas las edades. Y además durante este domingo se va a realizar una nueva versión de la Triatlón de Talcahuano, una actividad completamente gratuita cuyas inscripciones continúan abiertas y la largada será desde el sector de la plazoleta María Isabel frente a la Tortuga de Talcahuano. Con esta información comenzamos a despedirnos, dejando los invitados a visitar nuestra página web www.talcahuano.cl. Nosotros nos volvemos a encontrar los días miércoles y jueves a las 23 horas. Muy buenas noches.